¡Cartero! ¡Cartero! ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué día parece, che? Frío. Telegrama de Buenos Aires. Frío. Sí. En la red dicen que lo anoche. Estamos en época, Nelson. Si te habrá dado de comer las heladas vos, para romper los molinos. No, acaso se no sea el cagüete. Che. Bueno, el pelo, viejito. ¿Se bueno, te debe algo? No, 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 está bien. Bueno, bueno. Muy bien. Listo. Chao, hasta luego, Ron. Hasta luego. Ana, levántate. Levántate, Ana, que vino el cartero. Ana. Ana. Despertate, che. ¿Qué pasó? Despertate, que traigo buenas noticias. ¿Quién vino? El cartero vino. Te trajo más boletas, seguro. Pero no, 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 son noticias buenas esta vez. Mirá, los agentes de Buenos Aires me mandaron un telegrama. Tenemos que ir a arreglar unas bebidas y el molino que ha roto las heladas. Y a mí que no me gusta el invierno. Me voy por 4 o 5 días. ¿Y me va a dejar sola acá? ¿No puedo ir con vos? Bueno, sí, siempre querés venir conmigo, aprovechá. Dale, vamos. Pero levántate. ¿Hoy ya? Hoy. Sí, ya, ya. Prepará el bolso, lo que tengas que armar, y yo me voy a buscar unas cosas al pueblo que me van a hacer falta allá en el campo y salimos. Bueno, pero hacemos unos matecitos, dale. Bueno, dale. Bueno, llegamos. Bájate. ¿Por qué? Porque es así. Tenés que bajarte, abrir. Sí, claro. Es así, Ana. El que acompaña tiene que abrir las tranqueras. Sí, muy linda casa. Casa de rico. Mirá. Mirá los muebles que tiene. Sí, son buenos, ¿no? El hogar. Sí, muy lindo. Es hermosa. ¿Qué vas a hacer? ¿La que la hace? ¡Dale, vení! ¿Qué haces? Papi, no me está dando amarilla. Vení. ¿Y si estoy acomodando mis cosas, Ana? Vos tendrías que estar haciendo lo mismo, che. Pero un ratito, recién llegamos. Dale, vení, mirá. Bueno, a ver.
Ana, llegué. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Ya te cuento. Bueno, tengo la comida preparada, si querés. Bueno, me lavo las manos y comen. Bueno, dale, te espero. Está más complicado de lo que pensé, Ana. ¿Por? ¿Qué pasó? Y porque el molino está hecho mierda. Los caños están todos podridos y ya están remendados. Así que, no sé, seguiré parchando. Y bueno, ¿qué va a ser? Veremos qué pasa. Anoche volví a soñar con Nelly. ¿Que volvieron los sueños? Sí. Pero esta vez son distintos. ¿Cómo que son distintos? No sé, es como que ahora le veo la cara a Nelly. Con los gestos. ¿Y sabes qué? El frente de la casa es esta. Es esta casa. ¿Cómo va a ser el frente de esta casa, Ana, si llegamos anoche y vos hasta esta mañana no lo viste? Ana, haceme el favor, tranquilízate. ¿A qué vinimos acá? A estar tranquilo, a pasar unos días. Acordate lo que te dijo el doctor. Perdimos un hijo, perdimos un bebé. Estás sensible, es lógico. Ay, sí, tenés razón. Pero tranquilízate, por favor. Perdona. Así podemos disfrutar del hijo que viene ahora, del que nunca pudo ser. Está bien. Estos perros de mierda. ¡Chicho! ¿Sos vos? ¿Contestame? ¿Sos vos? Nelson,
nada, se cortó la luz nomás, es frecuente acá en el campo, Ana. ¿Y vos dónde fuiste? Afuera, ¿no escuchaste los perros que ladraban? Pensé que había algo y salí. ¿Cómo algo? Y un zorro, un animal, Ana, qué sé yo, algo había afuera, no sé, salí. Sí, pero me dejaste sola. Pero no te dejé sola, Ana. Me voy, pero vuelvo temprano, Ana. Yo traigo leña de pasada por el monte, ¿sabes? Bueno, porque no me quiero quedar sola. ¿La gente de la casita de aquella no viste a nadie? No, no vi a nadie. Date una vuelta si querés. Me parece ver chicos jugando. Volvé temprano, ¿no? Porque no me quiero quedar sola. No, te prometo que vuelvo temprano. Bueno, suerte. ¿Llegué? Mi amor, me quiero ir. No aguanto más esta casa, por favor, vayámonos, me quiero ir. No, me quiero ir. ¿Pero a dónde te quieres ir? Vayámonos de esta casa, tengo mucho miedo. Escucho cosas, ruidos. Me quiero ir, tengo mucho miedo. Mi amor, me quiero ir, en serio. ¿Qué pasó? Bueno, tranquilízate, sentate que te preparo un té. No me tranquilizo, no, me quiero ir, ¿sabes? Pero para un poco, Ana. ¿A dónde te querés ir? Me quedan 2 días de trabajo todavía acá. No me quiero ir a casa, me quiero ir a casa. No aguanto más. Pará, tranquilízate un poco. Tranquilízate un poco. ¿Hasta cuándo no puedo quedar? Me quiero ir. Y me quedan 2 días de trabajo, mínimo. Tomá, contá, ¿qué pasó? Nada, que fui hasta la casa a ver si veía a alguien. Y no había nadie, después fui al gallinero porque me quedaba un solo huevo. Y escuché como un lamento, como que alguien me llamaba. Mi amor, me quiero ir, por favor, vayámonos. ¿No viste a una mujer por casualidad? ¿Una mujer? Entonces vos viste algo también. No, te pregunto, Ana, te pregunto. No, basta, Nelson, me quiero ir. No nos podemos ir. Me quedan 2 días de trabajo y yo no puedo quedar mal con esta gente. Pero 2 días de trabajo, mi amor, pensé en el bebé, por favor, me quiero ir. Tengo mucho miedo. Ana, escúchame, por favor.
Ni bien terminemos el trabajo, te prometo que nos vamos, ¿eh? Bueno, pero, por favor... Tranquilízate. Bueno, prométemelo. Sí, yo te lo prometo que ni bien termino nos vamos, pero tranquilízate, por favor. Tranquilízate, mira cómo estás. Ey, en 2 días nos vamos. Tranquilízate, por favor, pensá que es buena plata. Sí, pero tengo miedo. Uy, que lo parió, no hay luz de vuelta. Bueno, pero abrígate que está frío. Bueno.
¿Vos dejaste las persianas cerradas, Ana? No. Sí, mira, son como luces de camioneta. Deben ser los empleados de la otra casita. ¿De las casitas de acá? Uh-huh. Oh, menos mal. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no te vas a fijar? Voy a ver, ¿eh? Sí, tienes razón. Ah, mira, hay luz, Ana. Ah, entonces llegaron. Sí, deben estar ahí. Menos mal, si no estamos más solos. ¿Por qué no vas a ver? Bueno. Toma, teneme que voy de una disparada. Ten cuidado. Pero sí. Claro, che. Yo estaba llegando y... apagaron la luz. ¿Sabrán a dormir? Sí, capaz nomás. ¿Se habrán estado para acostar? Mañana ves. Sí, mañana me voy de vuelta. Mientras estamos tranquilos. ¿De Monte Hermoso? Monte Hermoso, Monte Hermoso. ¿De la estancia? Estancia. ¿Qué pasó? Sí.
estoy arreglando un molino hace unos días con mi mujer y resulta que yo pensé que estaba loca y no, no está loca, escucha cosas y ve cosas, se escucha ruido, no se puede estar padre adentro, no se puede vivir y yo tengo que terminar ese trabajo. No te preocupes. Lo único que tengo confianza es con usted, padre. Muchas gracias por venir en ayuda. Tomalo con calma, hijo. Tomalo con calma, que eso lo vamos a solucionar. Pero ahora me es imposible, son las 3 de la mañana. Ya sé. Vamos a hacer una cosa. Mañana te venís a las 4 de la tarde, porque a la mañana no puedo ir porque tengo misa. Así que a la tarde me voy a hacer un poquito de tiempo y te voy a llevar. Y gracias por haber venido. No, por favor, padre. Tómalo con calma y dale mucha fuerza a tu señor. Está bien. Se lo pido encarecidamente, padre, porque para cómo estamos esperando un hijo. Por supuesto, ya veo cómo estará tu señor. No, ni se imagina, padre. Por supuesto. Vamos a hacer así. Bueno, gracias, muchísimas gracias. No te preocupes. No. Te acompaño hasta la puerta. Bueno, padre. Y ya sabes, anda con cuidado y dale mucha fuerza a tu señor. Mañana nos vemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, padre. ¿Cómo te va, hijo? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Te estaba esperando. Bueno, ¿cómo no? Espérame un minuto, que voy a buscar las cosas y vuelvo. ¿Cómo no? Meta nomás. Venga, para que sé que está frío. Pasa, padre. Pasa que está frío. Padre, ¿qué es lo que pasa? ¿Y? ¿Qué es lo que pasa, padre? ¡Padre! ¡Dios mío! No, padre. ¡Dios mío! No. Deje de rezar, padre, que es peor, lo enfurece todavía. Mira, hijo. Esto es muy fuerte para mí. Yo no estoy preparado para esto.
Padre, ¿y si pasamos la noche acá a ver qué pasa? ¿La noche? Imposible. Pero ¿y entonces qué es, padre? Cuénteme, dígame la verdad. Esto es mucho más fuerte para mí. Para que voy a dejar una estampita, para que vos le reces. Y mañana hablaremos a revolución. Y el padre se encargará de todo esto. Porque mi trabajo aquí ha terminado. Pero antes te voy a dar una bendición a la casa. Volvamos al pueblo entonces, padre. Con todo. Bueno, padre, muchísimas gracias por todo. No hubiera sabido qué hacer sin usted. Es muy fuerte lo que pasa ahí adentro. Usted vio lo que estuvo conmigo. Sí, Nelson, yo te comprendo muy bien. Pero vos sabes muy bien y estoy muy agradecido que recurriste a nosotros. Es como te lo dije allá, en Monte Hermoso. Vos mañana te venís a la iglesia y vamos a hablar a reducción. Lo que sucede es que ni vos ni yo podemos superar esto. Y a Monte Hermoso no te vas. Ahora te vas a tu casa a hacerle compañía a tu mujer. Vos sabés muy bien lo que pasó hace un tiempo, que desgraciadamente perdiste un hijo. Y no quiero más que suceda eso. Te espero mañana. ¿Y mis herramientas allá? Déjalas. Por favor, déjalas. Y a Monte Hermoso no vas más. Perdóname que te levante la voz. Pero quiero que hagas eso. Y mañana te espero. Está bien, padre. Anda a cuidar a tu mujer, que lo necesita. Hasta mañana. Chao, hasta mañana, padre. Que tengas un buen viaje, Nelson. Gracias. Gracias, padre. Hasta mañana. Hasta mañana.